Main Event, el torneo de los torneos, el evento principal con una inscripción de $10,000 de entrada, el sueño de todo jugador de póker por ganarlo y así convertirse en una leyenda. Supongo que también habrá muchos otros jugadores que piensen como yo y solo lo quieran ganar por el dinero. De hecho, la parte mediática que supondría ganar ese torneo me repudia. No creo que fuera buena lidiando con eso. El póker es lo que más me gusta en la vida y por lo que he dejado muchas otras cosas que merecían la pena, pero que claramente me interesaban menos. Por eso, siempre tengo ilusión cuando me inscribo en cualquier torneo o juego en diferentes partidas, aunque soy muy consciente que la ilusión o pensar fuertemente que voy a ganar no va a hacer que pase. El dinerito para el main event, $10,000. Vamos, 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 hay que multiplicarlos. Y tal, aunque bueno, como habéis visto, me he desayunado las míticas fajitas. Es el break de la cena, como voy yo un poco sola por ahí, pues no sé si me va a dar tiempo a ir a algún lado. A lo mejor me quedo más tranquila, más que ir a comer a toda prisa a algún sitio. Estoy bastante bien, la verdad, no estoy ni nerviosa ni nada. Necesitamos una sesión ganadora de cash. Hace una bonita mañana para pasar al día 2 con 200.000 puntos. Mira, ahí tenemos a los Cowboys. A ver, el Bally's está aquí y se entra por ahí. Pero voy a ir a comprar algo. Aquí está la Torre Eiffel. Porque el Bally's y el París están bastante, o sea, están pegados. Están al lado, se puede ir por dentro incluso. Y aquí es donde voy a comprar algo. Qué verdes están los plátanos, tú. Pero bueno. A ver. Qué frescorcito sale de las tiendas. Ahí está el reggaetunín. Aquí habla muchísima gente español, pero la hostia. Está jugando Nadal. Vamos, Nadal. Thank you. Buah, qué olor a tabaco. A ver, yo no sé cómo ha estado los otros días. No sé si esto es normal o no. O hay mucha gente. Yo estoy en la zona roja. La mesa es la 510. Toda la musiquita. Ahí está. I'm Marilyn. Nice to meet you. Por lo visto va a ser ten-handed. No pasa nada. To as the ruler of roulette, the bambino of blackjack, the king of ka-ching, please give it up for Vince, I mean Prince Vaughn. Open deal. All right. Oh, my hands are warm. Dealers want to see 1-2-2, 1-2-2, all tables, made of that fine D should be deal.
presento la mesa que tuve en el día 1 del Main Event. Fue una mesa muy divertida. El único español era Lautaro. El nivel en general era muy bajo y encima lo pasamos súper bien. Estamos en el nivel de descanso y tengo 81.000 o así. Con un start y un start de 60.000, la mesa está bastante bien. Es una mesa muy tranquila. A ver si de momento sigue la cosa igual de bien. Es lo que tiene ser famoso. A Lautaro y a mí no nos pasa eso. Estoy en el segundo break del día y tengo 120.000 y bueno, se empieza con 60.000, así que bueno, doblo el stack. De momento estos dos niveles bastante tranquilos, nada muy emocionante. Un 3-bet y dos barrels a un chico de mi derecha que ha venido, ahora somos uno más, en la mesa somos 9. Y nada, nada reseñable, la verdad. Bueno, en realidad sí que había una mano reseñable. Y es que a mi derecha había un chico que jugaba muy, muy agro y abrió en medias posiciones. Yo le tribeteo damas en cutoff y me pagó. El flop vino J4-2 Rainbow, yo le aposté pequeño y me hizo raise, le pago. En el turn cae un 7 y recuerdo que me beteó fuerte. Yo le pagué en el turn también y en el river que cayó un rey, me metió unos 15.000, que era medio bote, le pagué y tenía 7-8, así se las gastaba. Estoy en el descanso de la cena, me he venido aquí al lado y me he pedido una pizza. Y nada, a ver si da tiempo, porque la pizza también tardará. Ya he cenado, ahora voy a pegar una vuelta a la rotonda, por así decirlo, para estirar un poco las piernas y ya me subo, que quedarán como 25 minutos. Por mover un poco las piernas, la verdad. Nos quedan 12 minutos. My dangerous neighbor. Ah, not enough. She scared me. You see, I didn't play any hand. That was in that one. Bueno, ya termina el día definitivamente y cierro con 155.900. El viernes más. Qué cansancio, por Dios. No, no, I'm recording myself. 1-5-5.1-5-5 1-5-5 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
y veo que han entrado y la han hecho. El baño está limpio, 12 horas jugando y nada, se me ha hecho muy pesado porque anoche no dormí muchas horas. Ay, joder, me voy a sacar las zapatillas, a ver, es un poco asqueroso porque llevo repitiendo calcetines como, yo qué sé, pues 3 días. Es que no tengo calcetines. Lo que es la ropa interior la estoy lavando a mano, pero está bien porque la lavo y se me seca. De hecho, está ahí colgada en la lámpara, que el que haya entrado a hacer la habitación dirá que hacen aquí unas bragas colgadas. Pero es que los calcetines no puedo hacer eso. Y bueno, y sujetadores sí que tengo más. Mañana día libre y el viernes pues a darle duro con el día 2, que espero que se dé como hoy. Es importante jugar bien, saber jugar, sí, lo es todo, no. Entonces hay que tener una parte de suerte, que yo puedo decir que hoy la he tenido, que se mantenga así, por favor, si puede ser por 2 semanas y ganar el torneo sería increíble. A ver, hoy es el día 2 del Main y nada, voy con un poquito el tiempo justo porque, joder, no venía ningún ascensor y estaba ahí un buen rato, pero bueno, bien. Me he levantado, estaba un poco con dolor de cabeza, tengo el cuerpo al 90%, no sé qué fue, pero me comí el filete, de hecho pienso en el filete y me da asco, así que tiene que ser algo de eso. Os presento la mesa del día 2. No era tan buena como el del día 1, pero estaba bien. Aquí tenemos los dos que eran profesionales, el Darío San Martino y el de la camiseta de Brasil también lo era, pero bueno, una mesa cómoda. En un segundo descanso y prácticamente sigo con el mismo stack. He tenido algunos botes que he ganado, otros he perdido, pero estoy con unos 150.000 y nada, 20 minutos de descanso, luego 2 horas por delante y luego la cena de, creo que son 75. Hey, how are you? Y nada, acaba de pasar un croupier. En el break de la cena me he venido aquí a un restaurante que parece italiano y encima he tenido una suerte de locos porque tiene pasta sin gluten, o sea que he triunfado. Me he pedido una pasta con tomate, un pomodoro de estos, y una ensalada. Joder, qué bien, porque está justo al lado del Bally's, que me ha tocado salir por detrás porque pensaba que no me iba ni a dar tiempo. Justo en la última mano para ir a la cena, me han dado ases, la he abierto en posiciones tempranas. Me ha defendido la CIA grande y en 10-8-4 flash rainbow me ha jugado check raise, le he pagado, el bote ya era de 20.000 y en el tour que ha caído un 6 me ha metido 20.000 en bote de 20.000. Nada, me he tenido que tirar. Una no puede ir a gusto ni con ases, macho. Estoy en el último descanso del día. Madre mía, llevo como 245.000 en el baño, como pueden ver. Madre mía, qué día. Páratelo. Adiós, llevo tú. Esto es súper difícil. Me lo estoy pasando súper bien. Súper bien. Incluso las 2 horas o 3 que he estado coleando todo. He bajado a 130 o así, que pensaba que un drama, y ahora pues fíjate, o sea, esto, paciencia, a ver qué tal se da el último nivel del día, a ver si embolso bien y descanso mucho, que mañana esto es larguísimo, macho, esto es muy fuerte. He
desembolsamos con 415.000 para el día 3. Lo mismo de ayer. Nombre, no sé qué, no sé cuánto. Las fichas en la bolsa y tal. Así que no lo voy a volver a poner, pero es eso. Buenas a todos, amigos. Acaba de terminar el día 2 del Main Event de las World Series of Poker. Estamos con Lucía Navarro. Lucía, que empezaba hoy el día con 155.000 puntos y ha cerrado con más de 400.000, 415.000 para ser exactos, y pasa como chiquito de la Armada. ¿Qué tal, Lucía? Bueno, genial, supongo. Sí, muy bien. Ha sido un día muy duro, muy largo, con muchos altibajos, pero no me puedo quejar. La verdad que muy bien. La verdad es que los primeros... Estamos en el día 3 del Main Event. Pasé bastante bien de fichas, pasé con 400.000. Hablo bajito como siempre porque Vicente está durmiendo ahí. Ayer básicamente embolsamos, me volví a la habitación, me pillé algo de cenar por el camino. Vine, me lo comí hablando un poco con mi novio y ya me fui a dormir. No haces otra cosa que llegar, dormir, levantarte, ducharte y irte para allá. Tengo el pelo sucio, pero es que no me da tiempo ni a lavármelo. Si quiero desayunar, tengo que elegir entre desayunar o lavarme el pelo. Yo lo tengo claro. Me gustaría quedarme por ahí tirada, comer lo que sea rápido e intentar, aunque sea dormir 15 minutos, en plan cerrar los ojos, porque es que al final te duelen los ojos de tanto estímulo y tanta cosa que hay por ahí. Y yo ayer los cerré como 5 o 10 minutos y me vino genial. Buscamos la 533. Veamos. Ahí veo la 561, 562. ¡Ay! ¡Ay! 533, aquí es. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yeah, I got some chips, yeah. Okay, okay. Can we get a few? En esta mano le estoy preguntando al jugador que ha abierto exactamente si me puede enseñar el stack que tiene, porque hay que llevar mucho cuidado en los torneos. La gente no suele colocar bien las fichas e incluso ponen las de mayor valor detrás y realmente no puedes ver el stack que tienen. Le hice 3-bet y justo el jugador de mi izquierda se tiró un rato pensando con su mano. Hasta que al final foldeó y bueno, llamaron la atención a Odine, que me estaba grabando, y tuvo que irse. Esta es otra mano en la que ha abierto botón, que le ha llegado limpia, y yo le he tribeteado en la SB y me foldeó.
primer descanso del día. He tenido un comienzo muy bueno. Ay, Dios, cuántas emociones. Qué guay, la verdad es que da gusto cuando las cosas van saliendo, porque todos hemos tenido torneos donde te mueres del asco. Entonces, pues si tienes que elegir que haya un torneo que vayan saliendo las cosas, obviamente todos diríamos que este. Entonces, todo puede cambiar, es todavía muy pronto, pero me lo estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien porque me están saliendo las cosas. Aún así, vais a creer que me he puesto 500 y pico mil y he tenido un Reyes contra Ases, encima súper bien porque ha sido contra un short, y he perdido 60.000, o sea, he tenido ahí el típico cooler y me ha tocado contra el más corto de la mesa, esquivando balas. Había comprado la comida esta mañana porque pensaba que no me iba a dar tiempo, pero ahora me voy a comer un arroz súper frío, pero no lo voy a tirar, que me ha costado 15 euros o así, o 16, así que me lo voy a comer. He tenido el último nivel de 2 horas bastante tarde, ahora estoy en 520, así que prácticamente es mantenerme. A ver ahora después de la cena si puedo pillar algo y por lo menos llegar a la burbuja con un stack saludable. El único de mi mesa que tiene más fichas es el de mi derecha, que bueno, dice que da coaching en Francia, es de torneos y tal, y va con el parche Winamax, no sé si habrá clasificado. Ese es el único que tiene más fichas y creo que cubro. Vaya pasta. No está mal, pero... En esta mano tenemos un all-in contra un corto, As J yo contra As 9 creo que era, y ganamos. En esta otra también contra otro corto, ases contra sietes, también aguantan. Y en la última vamos en un flip, sietes contra as 9, le caen las dos en el flop y pum, el 7 en el river. Estamos en el descanso y tengo 720 o 30 mil, no sé, estamos a 120 y pocos de premios y bueno, está bien el asunto. Lo que pasa es que mi mesa son un poco cafres y yo creo que no se enteran mucho porque me han bajado una mano que, no sé, he hecho un farol y me han pagado. Un poco raro, o sea, aquí hay que llevar cuidado porque alguno no tiene ni puta idea y cree que la burbuja está para doblarse. Voy a descansar un poco y continuamos a ver si se rompe hoy o es mañana. A ver, estamos a 6 de premios. Espera, me tengo que levantar la mesa porque no puedo hablar en español en la mesa, solo inglés. Estamos a 6 de premios. Y bueno, a ver, está siendo súper divertido. No puedo atizar mucho porque tengo al chip leader a mi izquierda, no, a dos a mi izquierda. Entonces él, pues prácticamente cuando él foldea, es cuando yo puedo atizar un poco. Y la verdad que, pues eso, pues yo le llamo ir recogiendo sus migajas. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero bueno, a lo mejor me deja... pues una o dos manos por cada dos vueltas o así. La verdad es que está tanqueando todos la vida. Entonces, pues está bajando muy rápido también. Y bueno, voy a enseñaros un poco cómo está todo esto. Bueno, aquí están todos agarrados, pero realmente el de mi derecha ha abierto al chip leader. Que... hostia. Hook es el primer bote post-flop que se juega desde, ¿qué te diré?, desde el 95. Y bueno, pues ahí está la gente viendo. Thank you. Creo que vamos al mano a mano. Vamos a empezar el momento. You drop money.
You drop money. Creo que vamos a empezar en el momento de mano a mano, quedando. How many players? Four. Wow. Estamos a 4 del dinero. Bueno, la gente ya se está pidiendo sus birrachas. A ver, no solamente está esta sala, está también la otra sala de allí dentro, que es donde se juegan las mesas finales y tal. Y bueno, pues por ahí hay más gente, creo que este es famoso. Este, madre mía, mira cómo está. El pobre. O sea, es divertido, está rateando a saco, pero claro, es lo que tienen que hacer. Que siempre está el pobre haciendo los reportajes, le vamos a hacer uno nosotros a él. A ver, voy a hacerle una captura a la pantalla. Vamos a ver la pantalla. Voy a ver la pantalla, ¿qué hay por ahí? Nunca pillo los 10 millones. Yo tampoco, siempre pillo. Siempre pillo otra cosa random. A 4 de premios, madre mía. Ha ido muy rápido, ¿eh? Sí. Ahora, ¿cómo funciona? Es reparten, por ejemplo, una mano, ¿no? Y cuando se acaba la mano en tu mesa, los croupiers se ponen de pie y esperar en la mesa. Y entonces, cuando ya están todos de pie, si no ha habido ninguna eliminación ni nada, pues ya se vuelve a repartir la siguiente mano. Pero hay que esperar que todas las mesas terminen de jugar su mano. Así que ahora el pensar no sirve de mucho. Bueno, pues eso os cuento. Hay expectación, la verdad. Para mí también es nuevo. Yo nunca había estado en ITM del Main. 4 all-in y call ahora mismo. Madre mía, en la primera mano, hand for hand. Creo que el primero se ha doblado porque todo el mundo ha empezado a ir. Oh, vamos a ver el segundo. That's the guy you want to follow right there. Ahí van todas las cámaras. Madre mía. Ya. Van todas corriendo. Madre mía. Ace on the river, jacks full, we have an eliminated. It looks like. Alright, one down. Parece que hay uno menos. Y la gente aplaudiendo. Madre mía. Oh, van a por otro. Vamos. A ver, que van las cámaras para allá. Es que es muy difícil pillarlo y yo de aquí no me quiero mover porque tengo el bolso, las fichas, tal. Yo paso. ¡Oh, madre mía! Iba uno all-in con Reyes en set de Reyes contra AsJ, que ha hecho escalera. Y en el River tenía que doblarse, iban all-in en el turn para que el corto se mantuviera y justo se ha doblado y ahora el corto se ha doblado. Venga, el último link, que se van para allá. A ver. 8 contra 8 contra Reyes. Yeah. Well, eight is the low stand, so King's win is elimination. Okay. River card with an ace. Aces and kings are going to be good. And he's all in, right? So that means he's out. Otro fuera. 8 contra Reyes. Creo que ahora solamente faltan 2 y este lo está celebrando a saco. No sé qué ha pasado. Ángel me dice que en la otra sala donde él está jugando hay un chico que está yendo all-in sin ver todas las manos y le han pagado. Así que vamos a ir para allá a ver qué se cuece, que además creo que es el que chupa sapos. Os pongo en situación, esto es en la otra sala y el chico de la capucha está haciendo all-in sin ver todas las manos, pero justo esta le han pagado. Ángel, ahora te dan la silla. El cámara está en mi sitio. Ya, a ver. Guys, make a hole, please. Okay, let's take a look. Vamos a ver aquí. Mira. Dama. ¿Contra qué? ¿Sientes? ¿Contra siete? ¿Sin ver? Hostia puta. Sin verlas. Lucky 7. Ya lleva 7 años.
Uy, no. La puya, madre mía. Me he venido a ver esto. Tengo que ir corriendo. ¿Jota? Estoy en el otro lado. Hostia, ¿y ahora qué? Queen. ¡Valiente! Y bueno, el chico este se dobló con las damas contra los siete, por lo tanto estábamos en burbuja pura, quedaba uno para entrar en premios y me volví corriendo a mi sala. Todo el mundo gritando porque hay 5 all-ines. 5 all-ines. Venga, vamos a ver. You make it. Ya han eliminado a uno y la gente ahí aplaudiendo y tal. So a flush is going to eliminate another player. Oh! Estamos en el money. La gente se pone contenta. The rest of you are all in the money. Unas declaraciones para el blog, Mañana vengo con 800.000, que está muy bien. A ver qué podemos hacer. Yo voy a llevarme los 100.000. Let's go, let's go. That sucks, man. People will not get it. Why don't they just give the cash, right? They finish, give them the money. So you get the cash? Because, like, you can have, like, one of the world's best players in the How good? Yeah, good luck to you. Buena suerte. Enjoy it. Good job. Good point. Same. Good luck tomorrow. You too. Okay. Yeah? Okay, thank you. Good night. Bueno, pues ya terminado el día 3 en el dinero y mañana con 800.000 puntos, que bueno, nada mal. A ver qué tal, si salen valientes. Son muchas ciegas, así que estoy tranquila. Y nada, tengo que lavarme el pelo con urgencia porque mañana no sé si voy a tener ánimo por la mañana y ahora que estoy un poco espabilada, pues igual aprovecho y me lo lavo ahora. Así que nada, ya para casa. ¿Cuánto has pasado? 75. Ah, bueno, joder, estás ahí sufriendo, ¿no? ¿La burbuja o qué? Dale. Pero ha sido rápido. No te hagas tanto. Ya, no te hagas. Sí, sí. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I